Las familias podrán ir con sus mascotas con correa. El propósito es concientizar y generar la idea de tenencia responsable. Estamos en comunicación con Franco Ror, Área Turismo y Cultura, Municipalidad de Valle María. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Franco. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Todo muy bien por acá? ¿Cómo estamos por ahí? Bien, muy bien. Con llovina. Hoy llueve. Como que llovina. Está medio gris el día. Tenemos ganas de comer piroc fritos. De redá para comer unos buenos piroc fritos o no sé, lo que la audiencia ofrezca, digamos, de alguna manera. Unas tortas fritas también, ¿eh? También podría ser algunos crepes, acá estarían mejor todavía. Franco, bueno, más allá de eso, digo, tiene una linda actividad por el Día del Animal, es así, ¿no? Sí, Ale, el domingo vamos a tener una actividad por el Día del Animal, que en realidad es el día lunes, el día con esta temática. Pero bueno, nosotros vamos a realizar una actividad el día domingo en el predio del puente, con entrada libre y gratuita para todos los vecinos de la localidad que quieran acercarse a pasar esta actividad con sus mascotas, en familia. Y bueno, el objetivo por ahí más que nada es llevar adelante campañas de concientización sobre la tenencia responsable. Estamos trabajando allí con las veterinarias de la localidad que nos están dando una mano también en generar por ahí folletería con información relevante para repartir ese día. Y bueno, y hacer algún tipo de campaña de conciencia sobre la tenencia responsable. Y bueno, en esta folletería estarían incluidos allí algunos tips que los veterinarios nos han recomendado para que, bueno, la gente pueda tomar recaudos necesarios a la hora de la tenencia responsable de mascotas. Y bueno, acompañando esta actividad van a estar los emprendedores locales con feria, va a haber música y bueno, van a haber también algunas charlas que van a estar llevando adelante protectoras de animales de la localidad y también veterinarios. Es muy bueno porque se hace un combo completo y sabemos también que desde el gobierno se viene trabajando fuertemente en el control, justamente y en la sanidad de las mascotas, ¿no? Sí, Ale, bueno, la municipalidad, sobre todo lo que son castraciones y claro, esterilizaciones, las viene llevando adelante. Nunca se termina, obviamente, porque siempre va, esto es constante, es dinámico, siempre van apareciendo nuevas necesidades. Hoy se está trabajando en el Consejo Deliberante en una ordenanza nueva. Si bien nosotros en la localidad tenemos una ordenanza vigente sobre la tenencia responsable, por ahí se está trabajando en una ordenanza que sea un poco más amplia, que contemple algunas otras cuestiones que bueno, se han ido dando en el último tiempo y esa ordenanza no las contemplaba. Entonces, bueno, viene bien para llevar ciencia a la población y a la vez también que sirva esta actividad como para recaudar información y que pueda ser después aplicada a esa ordenanza que se está trabajando. En esto también la oposición, ¿no? El bloque de concejales de la oposición también está colaborando. De hecho, una de las concejales es protectora de animales y otro de los concejales del bloque de la oposición es veterinario y están trabajando con nosotros. Así que eso también destaca que Valle María ha crecido muchísimo y si no es de la mano de todos los actores, bueno, sería muy difícil que Valle María pueda seguir creciendo y pueda llevar a la población soluciones. En eso hay que destacar que el trabajo de conjunto se viene haciendo muy bien y de hecho este fin de semana las actividades van a estar abocadas a poder trabajar en campañas de concientización para después la ordenanza que se termine sancionando y aplicando sea de consenso para que tenga una buena práctica, ¿no es cierto?, en la aplicación. Franco, bueno, entonces es este domingo a partir de la hora 16, así es. Exactamente, el domingo con entrada libre y gratuita a partir de las 16 horas en el predio del puente, quienes quieran ir a la actividad con sus mascotas, con la familia, pasar el día. Si el día acompaña, está lindo, es un lindo lugar para ir a pasar la tarde. Está el arroyito cerca para ir
a jugar con los niños, con las mascotas, y bueno, va a haber feria de emprendedores, como decía, con distintos productos elaborados artesanalmente por emprendedores locales, Perfecto. distintos tipos de productos y obviamente música para ambientar el lugar. Y bueno, obviamente el fin mayor que es celebrar, por así decirlo, el Día del Animal con nuestras mascotas y llevar adelante una campaña de concientización sobre el cuidado responsable. Franco, hablar de otro tema, pero digamos incumbe también a todo esto lo que vos decías, ¿no? De que la oposición también estaba trabajando en esto en conjunto. Bueno, una oposición bien entendida de alguna manera también. Digo, finalizaron la ronda de reuniones con vecinos. ¿Esto es así, Franco? Sí, Ale, en este caso es una actividad que venimos desarrollando desde la Municipalidad de Valle María. Lo veníamos hablando ya y fue una promesa de campaña, por así decirlo. Notábamos la necesidad de salir a conocer la realidad del vecino, que su día a día por ahí es diferente a nuestro estando en función, ¿no es cierto? Que uno cuando está en función está tan abocado a las necesidades que cree pertinentes, pero por ahí se olvida de que los vecinos en su vida cotidiana tienen otras realidades. Entonces, estas salidas a charlar con los vecinos es un poco bajar a la realidad que les toca vivir a los vecinos, que puedan plantearnos sus necesidades, sus problemáticas, y nosotros que somos funcionarios, actuar en consecuencia de ello, en la medida de lo posible que sea posible, valga la redundancia, actuar en consecuencia de ello, ¿no? Entonces, estas reuniones que se han ido haciendo periódicamente en los distintos barrios de la localidad, bueno, fue para charlar con los vecinos, que nos puedan plantear sus inquietudes, sus necesidades, propuestas también para el desarrollo de la localidad, y bueno, y que nosotros podamos actuar y tomar algunas medidas en base a ello, ¿no? Así que el día de ayer estuvimos culminando con esta primera ronda de reuniones. Seguramente en los próximos meses retomaremos las reuniones vecinales. Así que, bueno, la invitación, obviamente, para quienes los vecinos de Valle María le hayan quedado alguna inquietud, puedan hacerlo en las próximas reuniones. Obviamente, la municipalidad todos los días, de lunes a viernes, abierto y esperando también por si necesitan hacer alguna manifestación de inquietudes, necesidades, lo puedan hacer acá también. Esto es muy bueno, digo, Franco, porque, a ver, también es un termómetro para el gobierno, digo, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, uno va hablando, va escuchando al vecino, el que vive el día a día, de alguna manera, de su lugar, de su barrio, de su casa, y también es un termómetro para ver, bueno, vamos bien por este lado, hay que modificar esto, hay que hacer aquello. Seguramente los servicios son los que están en la palestra, es una realidad, pero digo, para decir, el vecino es el que sabe qué es lo que pasa en la esquina, quizás seguramente el tema de seguridad, bueno, distintos planteos de los vecinos, pero digo, también es un termómetro para saber, bueno, acá hay que regar más, acá hay que iluminar más, acá vamos bien, hay que hacer otra cosa, o creíamos que era esto, pero no, en realidad piden esto, que también está bueno, ¿no? Sí, por eso, como te comentaba, Sí. es una forma de bajar a la realidad que vive el vecino y que no siempre se la ve Claro. quien es funcionario, porque la verdad es esa, uno está metido en la diaria de Sí. resolver cuestiones que van surgiendo, pero por resolver otras cuestiones pierde de vista otras cosas que van pasando. Entonces salir y hablar con los vecinos que nos puedan mostrar en vivo y en directo también la realidad de su barrio. Es una forma de tomar medidas necesarias y según las necesidades que se van presentando y no estar pensando en cosas que hoy no son necesarias o urgentes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Claro. salir y bajar a la realidad de los vecinos es una forma también de tomar y ser eficiente en las medidas y que los vecinos planteen necesidades y nosotros actuar en consecuencia. También es un respaldo importante para la gestión, porque Claro. si uno toma medidas en base a lo que plantean los vecinos, es un respaldo para las decisiones de gobierno tomar medidas necesarias según las necesidades de los vecinos.
Perfecto. Franco Ror, agradecerte estos segundos, estos minutos aquí al aire para poder hablar de la localidad, para poder también invitar que va a estar siendo, decíamos, el domingo a partir de la hora 16 allí en el predio, pero también esto de charlar con los vecinos. Muchas gracias, Franco. Bueno, Ale, muchas gracias a vos por tu tiempo, gracias al canal por el espacio. Siempre. Y bueno, los esperamos este domingo en Valle María para festejar el Día del Animal en el predio del puente a partir de las 16 horas. Muchísimas gracias.